muy buenas tardes a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a los dos concejales que están con nosotros, a nuestro amigo Mon y nuestro amigo Germán. Y, por supuesto, a toda la gente, socios y gente que tiene con nosotros un, digamos, una clase un poco más vista ahí. Bien, vamos a comenzar descubriendo el cartel que este año va a anunciar las fiestas y ferias de aquí de Medina del Campo, de San Antolín. Como ya sabéis, ha sido Medina declarado los encierros de interés turístico nacional y ya lo hemos puesto también en nuestro cartel. El presidente va a descubrir el cartel. Como veis, es un toro mirando a la luna. Y además de presentar el cartel, tenemos también el cartel del encierro ecológico aquí a la derecha y arriba tenemos el cartel que estamos celebrando la exposición de Manolo Blázquez desde el día 1 de agosto hasta el día 31 y también los 8 días de San Antolín. Una exposición, como sabéis, del torero medinense que se está celebrando con motivo de los 50 años de alternativa de este matador medinense. Actividades que vamos a realizar durante todo el San Antolín y una vez que pase San Antolín, cuando se celebren también otros eventos, van a ser las siguientes. El 25 concurso local de cortes, que se va a celebrar durante los encierros y capeas de San Antolín, donde se premian a los mejores cortes. El 18º concurso de fotografía taurina, que también se celebra durante la fiesta de San Antolín, premiando las mejores fotografías que tengan relación con hechas en esos días, del 1 al 8 de septiembre. El 20 trofeo a la mejor faena de la feria, Villa de Medina, que se concede según ya digo, los toreros que vengan a Medina del Campo que hagan su faena. Este trofeo está patrocinado íntegramente por el excelentísimo Ayuntamiento de Medina del Campo. También vamos a celebrar el 11º gran encierro ecológico. Este espectáculo, como sabéis, es un espectáculo popular que está dedicado a los niños de Medina y comarca. Y este año, por primera vez, va a estar patrocinado íntegramente también por el Ayuntamiento de Medina del Campo. Con ello tendremos también una discomovida durante todo el encierro ecológico que terminará sobre las 2:30, 3:15 de la mañana. Fuera de San Antolín, uno de los eventos que tendrá lugar será la 13ª exposición de fotografía taurina, donde se van a exponer las fotos que sean premiadas de este concurso fotográfico. Esto será en la sala de Caja Duero y viene a ser normalmente la última semana de octubre hasta el día 2 o el día 3 de noviembre. Y después finalizaremos la temporada con esa gran cena que celebramos en el Hotel San Roque y que tiene lugar pues allá a finales de noviembre aproximadamente. Antes de terminar todo este acto, quisiéramos dar las gracias desde esta asociación a todos los que colaboran con nosotros año tras año. Les voy a nombrar que son el Ayuntamiento de Medina del Campo, el Hotel San Roque, Hermanos Galindo Peugeot, Medinova Mueble Juvenil, Bar Pichi a Tope, Guarnicionería Rodríguez, Perfumería Avenida, Nogos Cocinas, Bar Mayoral, Pescaribér, Grupo Siro, Caja Duero y la empresa taurina Tauro Bodejar. Así que con esto terminamos, que es la presentación de este cartel y la presentación de las actividades que vamos a realizar. A continuación nos dirigirá unas palabras el señor alcalde. Uy, perdón, el señor presidente. El presidente. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un orgullo para mí el volver otro año a ser presidente de esta asociación y sobre todo el presentar pues todas estas actividades que hacemos año tras año, que sin estas casas comerciales, sin el apoyo del ayuntamiento y sin pues toda esta gente que estamos aquí hoy, pues no podríamos hacer nada, porque ahora mismo pues sabéis que la asociación, pues ya con su larga trayectoria y demás, pues está económicamente, sabéis que España está muy mal y igualmente la asociación. Yo quería resaltar un poquito lo que es nuestro trofeo, el trofeo que llevamos
de verdad a gala, puesto que es un trofeo taurino muy bonito, que lo han recibido muchos y grandes matadores de toros, y desde aquí os quiero decir que en años venideros, pues la cosa seria se haga un poco más seria, y la verdad que sería para nosotros un orgullo pues tener aquí a las grandes figuras del toreo, pero si no podemos, no podemos, pero que la composición de carteles y demás, pues que se haga sobre todo con, yo diría, con más seriedad, con mucha más seriedad. Porque este trofeo, como bien digo, pues lo han conseguido pues Joselito, hasta nuestro novillero de ahora, de hoy en día, pues, novillero con caballos, Félix de Castro, lo ha conseguido. Pero a lo que nosotros nos estamos resaltando, y sobre todo dar la enhorabuena a todos los medinenses por esa declaración de interés turístico nacional, que son nuestros encierros, y que nos tiene que llenar de orgullo a todos tener unos encierros tan importantes, y sobre todo pues cuidarles un poco más, y desde aquí apoyar a la entidad local como es el ayuntamiento para que salga todo este San Tolín bien, que si sale bien, pues nosotros tan contentos, la verdad. Y muchas gracias por vuestra asistencia, y quiero que digáis unas palabras. Bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Ante todo, es dar la enhorabuena a esta peña o asociación cultural por el trabajo que está haciendo año tras año, que creo que repercute en el bien del pueblo de Medina del Campo. Creo que todo el mundo de Medina del Campo se tiene que involucrar en San Antolín, porque las fiestas son de todos. Es decir, que este año hemos tenido el orgullo de recibir ese galardón como que sean los encierros de interés turístico nacional. Creo que es el fruto de mucho trabajo del pueblo en general. Y bueno, atraigo a vosotros, pues reiteraros la enhorabuena, porque creo que estos actos son los que hacen grande a un pueblo y a una afición como Medina del Campo. Y lo que tú me pedías, bueno, pues en espectáculos mayores, vamos a ver si retomamos aquellos carteles tan bonitos que nos ilusionaban a los que nos gustan los toros, pero bueno, esos temas ya son unas negociaciones, y creo, y con la ilusión y con el esfuerzo de todos, creo que también tienen que venir. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Porque para nosotros es un orgullo que hoy estén aquí con nosotros, acompañándonos, y espero que a partir de ahora, lo mismo los días de encierro, una vez que acabe el encierro, que tenemos aquí pues el famoso, digamos, almuerzo de Torrenillos y tal, vengáis a acompañarnos también algún día. Dinos algunas palabras para cerrar este acto. Bueno, muchas gracias. Yo solamente dos palabras. Mon, como concejal de festejos, es la persona idónea y la que ha reflejado lo que es el mensaje que oficialmente tiene que dar el Ayuntamiento de Medina del Campo, que nosotros hoy estamos representando aquí, y quien ha dicho lo que tenía que decir. Yo lo único quiero añadir, a mí me ha encargado la alcaldesa que acudiera acompañando al concejal de festejos, fundamentalmente porque ella hubiera querido poder estar, no ha podido estar, entonces me ha pedido que acudiera. Yo encantado de hacerlo, no solamente porque además me he podido vestir para la ocasión, como se puede ver, sino porque a pesar de que quizás sea el menos indicado por la trayectoria personal que yo tengo relacionada con el mundo taurino, pero sí que me siento por lo menos feliz de estar siempre, o como siempre, en un ambiente en el que lo que se empieza a vivir ya es la cercanía de esas fiestas de San Antolín, que son las que todos queremos. Ya son muchos años los que lleváis vosotros como asociación, y los que lleváis, no diría ya solamente que colaborando con las fiestas, sino llevando un peso importante de las fiestas, y que además este año quizá a lo mejor sea el momento en el que adquieran esa definitiva importancia con las actividades que organizáis y premiando todo aquello que premiáis. Yo solamente animaros a seguir con esta tarea, con la tarea que como asociación vosotros mismos os habéis encomendado, y apoyar en todo lo que ha dicho Mon, el hecho de que el ayuntamiento siempre estará ya no solamente con la cuestión económica, que es la que decía vuestro presidente, que cada vez nos cuesta a todos más, sino con todo lo que sea posible en cuanto a materiales, personas y el apoyo humano que se necesita para que vosotros organicéis vuestras actividades, y nosotros como ayuntamiento y quienes vengan después por lo menos encuentren una tarea bastante bien hecha para que sigan apoyando este tipo de actuaciones, ayudando vosotros a las fiestas y las fiestas ayudándonos a vosotros. Nada más y felicidades. Bien.
Bien, pues me reitero lo que dije al principio. Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este momento. Y gracias también a los medios de comunicación que tenemos aquí, a nuestro amigo Javier Serrano, que nos sacará también por televisión. Así pasa a todas las señoras que están muy guapas hoy y para que salgan por televisión. Bien, vamos a tomar un vino de honor y a brindar todos para que las fiestas de San Antolín del año 2011 sean mejores todavía. Gracias a todos.